El ciclo mural de la Casa de la Cultura fue restaurado luego de 17 años, ya que este no se intervenía desde el año 2005, cuya artista encargada fue Adriana Arboleda, y esta última intervención estuvo a cargo del pintor y artista urraeño Jaiber Cartagena, más conocido como Tato. Simbólico e importante para nuestra comunidad, y es la restauración del mural que está adentro de nuestra Casa de la Cultura. Es una restauración que quisimos contar con el arte local. Es así pues como contactamos a nuestro amigo Jaiber Cartagena, más conocido pues en el mundo artístico como Tato. Nos pusimos de acuerdo y empezamos este año. Lo retoqué en una técnica que es vinilos o pintura a base de agua. Siempre estaba demorado, había muchas figuras que se habían perdido. Nos demoramos alrededor de 7 a 8 días completos de trabajo. Quisimos darle más perspectiva y definir más ciertas figuras que habían en el mural. ¿Esto qué significa? Que se ha rescatado una gran obra cuya prevalencia en el tiempo representa la conservación de la historia e identidad local. Desde el comienzo, cuando se hizo la primera obra, o se plasmó, pues lo hizo el maestro José Alberto Duque, a quien conocemos como Chepe. En él está contada o plasmada la historia de nuestro municipio en cuatro etapas. La primera etapa entonces se refiere a la existencia de los cativos en nuestro territorio. Tenemos entonces en la parte centro, cuando ya llegan los españoles a desterrar. La tercera etapa entonces viene ya a simbolizar lo que es la parte de la colonización. Y ya para terminar, entonces hay 12 figuras o 12 brazos que están representando a las 12 personas que dieron los predios o los terrenos para la creación del casco urbano. Aprendiendo un poco del artista que fue quien lo creó, analizando su contenido y su obra en sí, fue una experiencia muy bonita. Para mí, muy enriquecedora. Quizás de las obras que he hecho en mi vida más difíciles, que me ha tocado, más complicaditas. Ya habían muchas figuras que no tenían casi rasgos en cuestión a su diseño, ¿cierto? Pero logramos recuperar lo mejor que se pudo. Estamos rescatando algo muy importante, que es en cuatro etapas la historia de nuestro municipio.